Buenas amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos casi... ¿En dónde, Franquito? San Raider. No, Escollera de Constitución. Vamos a hacer unos intentos a la pesca variada en esa. Escollera, rompe olas. Vamos a ver qué sale. ¿Qué es lo que me chocaste? Nos depara la tarde hoy... acá en Mar del Plata, pescando un ratito. ¿Qué me decías? No, hoy pesco las dos. ¿Hoy vas a pescar dos, pejerrey y variada? Sí. Bueno, Franco va a pescar pejerrey y variada, yo voy a pescar variada. ¿Para qué? Para. ¿Cómo, cómo? Voy a intentar tirar algunos chiquitos ahí. Ahí quiere tirar él. Hay una desembocadura de algún arroyo. Después me voy a fijar cuál arroyo es y se los voy a dejar acá en el pie del video, como para que sepan un poquito más de la geografía y de la historia de Mar del Plata, porque yo tampoco sé cuál es ese arroyito. Así que después lo voy a buscar y vamos a ver cuál es. Y por ahí en un momento le hacemos una pesquita a ese arroyo, ¿eh? Bueno, vamos a pescar acá, en este rompeolas hermoso de la Escollera. Yo le digo Escollera Constitución porque está sobre la avenida Constitución en Mar del Plata. Pero así que... No es San Raider. San Raider queda más para allá. Como tres escolleras más para aquel lado queda San Raider. ¿Y esta escollera cuál es? La de Constitución. Voy a decir de Constitución. Y pero bueno, de Constitución porque es la playa de donde desemboca la... Mirá, ahí sacó una... Mirá, ahí alguien sacó algo, bueno. Parece, si no es peje, parece que puede ser también alguna pescadilla. Vamos a pescar un rato, vamos a ver qué sale. Y si sale algo, como siempre les digo, gente, se los voy a mostrar en este video de... pesca. Bueno, vamos a ver. Todavía no se sabe. Mientras esperamos que Franco fue a buscar unas líneas que se olvidó de peje en el auto para pescar un poquito de pejerrey, vamos a encarnar la de variada mía, por lo menos. Vamos a encarnar con un camarón y filecito de pejerrey. Vamos a primero encarnar el camarón y después encarnamos el peje. Así que... vamos a ver qué sale. Está dando mucho resultado esta pesca, así que con esta carnada vamos a ver. Acá está atrás esta. Bueno, perfecto. Ahí llegó Franquito. Hola. Que fue a buscar su línea al auto, sí, que se olvidó. Pesca 365, la bollita. La bollita. Vamos a hacer filecito de este peje. Así ya lo dejamos. Adentro del bolso, por favor. ¿Acá? No, del bolso, por favor. Okay. Acá, acá está el bolso. Pasá, dale. Filecito de peje, el otro filecito lo guardamos, sacamos las escamas, ya queda el filecito hecho y cortamos unas tiritas como para encarnar en el anzuelo y que Franco también pueda pescar pejerrey, porque él se va a poner a pescar peje por ahora, después va a pescar variada. Atamos el camaroncito en el anzuelo y le ponemos una tirita de pejerrey y con eso estamos, está tirando... Yo por lo menos estoy pescando con eso y me está dando bastante, bastante resultado. Agarré brótolas, agarré pescadillas con el pejerrey, así que vamos a intentar seguir con esa misma metodología. Tirita de pejerrey, pinchamos acá la tirita y camarón, sí. Y ahí quedaría. Y ahí quedaría. Filecito de pejerrey y el camaroncito. Y tiramos con esto y esperamos el primer pique. Ya mi caña está en el agua, esperando el primer pique. Está bien, está tensa. Y allá en la punta está Franquito, allá en la punta, tirándole al pejerrey del lado adentro de la escollera, viendo si puede sacar algún escardoncito o algo. Algo vamos a ver si sale. Ojalá que saque algo, así se pone contento. Y dejó la caña variada ahí. Ahora se la voy a armar y le voy a tirar yo con esta cañita también para que pueda pescar también de variada. Porque habíamos venido a la variada, pero se fue la miércoles. Le dejó la caña ahí, se fue con la de flote y me dejó con la de variada. Así que vamos a armársela y a pescar un ratito también. Les decía, les comentaba, les decía que estamos tirando con... filé de pejerrey y camarón.
unos camarones impecables de nuestros amigos de Buena Pesca Carnada. Súper recomendables esos camarones para variada. Así que nada, les voy a dejar la dirección, seguramente. Bueno, ellos tienen la Cámara de Plata, las casas de pesca, tienen dos casas de pesca. Así que en la descripción de este video les voy a dejar la ubicación de las dos casas de pesca que tienen los muchachos Buena Pesca Carnadas. Yo estoy notando una cosa y espero que se alcance a ver en el video. Se viene una, no sé si es tormenta, niebla o qué es lo que vaya a pasar, pero eso está viniendo para acá porque el viento viene para este lado. Y de aquel lado lo mismo de aquel lado. Yo espero que sea niebla y que no sea lluvia porque no me quiero ir. Ahora, que haya pique, no. Nada de pique, nada. Yo ya hice dos tiros con mi caña. El primer tiro salió pelado, o sea que hay cangrejo. Pero tampoco he visto que la gente esté sacando nada. Después vamos a probar otra carnada. Siempre con camarón, pero por ahí le voy a poner un poquito de anchoa. Como para cambiar, a ver si con la otra carnada hay algo. Por ahora está muy tranquila la cosa. Mientras esperamos el pique, vamos a mandar unos saluditos a nuestros amigos del canal. Hoy les vamos a mandar un saludo muy grande a Gustavo Garcés, a Mr. Bayense, a Pablo Germán Humberto, muchas gracias por comentar y ver nuestros videos. Bueno, obviamente que Alan Gauto, El Tiaguito, a Rodri Ruiz, Master Fishing Argentina, a Hermanos Piraña, uno se llama Ricardo y el otro se llama Martín. Al Chino Jiménez de Pescadeando Roots, un abrazo gigante, amigo. A Langauto, Francisco Aragones, a Mundo Pesca, a Nico Prince y a Sebas Pesca. Muchas gracias a ustedes por siempre vernos, comentar nuestros videos. Y acuérdense que si quieren un saludito en nuestros videos, comenten en el último video subido en el canal y les mandamos saludos en el próximo video. Gente, saludos a todos y seguimos con la pesca. Parece que viene algo antes de irnos. Acá. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Porque parecía que no íbamos a pescar nada. Y de repente. ¿Cómo? Sí, empate porque vos, claro, vos sacaste una, sí. Vení, acércate acá. Ahí viene algo. Bueno, no nos vamos a ir zapatero, che. Con una niebla bárbara, terrible. Ahí viene, mirá, un pez palo. ¡Arriba! ¡Epa! Mirá qué lindo pez palito, che. ¡Ah! Mirá. Bien, ahí se lo vamos a mostrar. Justo me había quedado sin cámara, sin batería en la cámara. Un pez palito hermoso, ¿eh? Hermoso pez palito. La verdad que ya nos estábamos yendo. Y agarramos este pez palo hermoso, hermoso. Bueno, la tarde está tremenda, ¿eh? Tremenda niebla, no se ve nada. Las luces allá de la ciudad están prendidas, pero la verdad que no se ve nada. Voy a hacer el último tiro, un tiro más y nos vamos para casa. Un solo tiro más y nos vamos para casa. A ver si nos vamos con otro pescadito más. Por ahí, ¿quién dice? Vamos a ver. Otro pez palito. Y hacemos una rica comida. Y hacemos algo, ¿no? Un rico chupín. Y sí, algo vamos a hacer. Para el invierno. Bueno, algo vamos a hacer, dale. Vamos a hacer un solo tiro más y después nos vamos para casa. Lindo pez palito. Bueno, por lo menos, zapateritos, no nos vamos. Recontra cerrada la niebla. No sé si se va a ver algo, Franquito.
franquitos acá abajo. No sé si los vamos a ver, nos vamos a poner acá, lo más a la luz posible. Un solo pez malo agarré. Franco agarró un pejerrey. Se cerró el cielo, hay una niebla bárbara, no sé si alcanzan a ver algo. Para allá, para pero está luces. Tremendo. Niebla, niebla, niebla. Es una niebla bárbara. Bueno, parece una de esas tormentas parece, de nieve. Nada, no sé. Parece que está de noche, pero todavía no estamos tan de noche. Un pez palo agarré. Franco agarró un pejerrey. Fue lo único que salió en todas las colleras. Nada más. Una cosa increíble. Hubo días mejores. Hubo días pero mejores. Después del temporal que hubo. ¿Viste? Después del temporal que hubo, está muy bien lo que hemos sacado. Vos, un pejerrey y yo. Un igual pez palo. Perdí más piques, perdí como 5. Pero no pasa nada. Gente, muchísimas gracias por mirar este hermoso video con Franquito acá. Agradecerles infinitamente. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben. Si no están suscritos, suscríbanse. Botoncito rojo abajo. Activen la campanita para que no se olviden. Y que YouTube le avise cuando subimos un videito. Exactamente. Les voy a dejar... Y denle like. Exacto. Les voy a dejar un video por acá, otro video por acá y el botón de suscribirse por acá. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo videito.